estadio a disfrutar. Es la mejor. Cuando sobamos la pelota y nos comienzan a aplaudir, es cuando el público lo nota y grita España hasta morir. Arriba en España, sí señor, será el futuro campeón. Que viva la máquina. Es que muy, pero muy buenas tardes, aurinegros, es un placer saludarles, y estar nuevamente compartiendo con ustedes y hablar sobre la máquina, y a la vez, aurinegro, invitarte a que compartas esta transmisión, aurinegro, para que lleguemos al mayor número de aurinegros posibles que estén esparcidos por todo el mundo. Así es, se viene la jornada 17, aurinegro, jornada 17, que vamos a jugar en el Estadio Olímpico. Había una leve esperanza de que se iba a jugar en el Estadio Morazán, si los trabajos de cambio de grama se atrasaban, entonces el partido se iba a trasladar para el Morazán, pero ayer empezaron a hacer ya los trabajos en el Morazán de grama, entonces el partido ya está oficial para el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico Metropolitano. Y de hecho está la publicación que hizo la gente de la máquina, y una noticia importante también que bastantes aurinegros lo estaban pidiendo, porque hubieron muchos que no pudieron comprar la promoción del 4x1 que valía 250 sol. Mucha gente no la pudo comprar y entonces estaban pidiendo que para este último partido del local de la máquina, bueno, le pusieran el precio normal para que llegara y así llegue un mayor número de afición aurinegra al estadio a apoyar la máquina. Recuerden que este partido es contra el Vida. Yo sí siento y estoy seguro de que la máquina pueda
pueda sacar un resultado favorable contra el Vida. Entonces, si no te quedes, Aurinegro, con las ganas de ir al estadio, de ir a apoyar la máquina en estos momentos tan cruciales que el equipo lo necesita. Entonces, la cordial invitación está hecha para que vayamos en gran número a apoyar la máquina. Va a ser en el Estadio Olímpico este domingo a las 6:00 p.m. Así que todavía tienes tiempo de agendar en tu tiempo el domingo a las 6:00 p.m. y a través del compromiso en el Estadio Olímpico. Así es que, Aurinegro, yo te invito a que vayamos a un gran número. El España, si es cierto, viene dando golpes importantes, y aparte de eso, el nivel futbolístico de la España viene mejorando. Este partido que lo jugamos contra los Lobos de la UPN, los primeros 15 minutos, el España se miró muy bien. Aunque recordemos también, no fue que el España bajó la intensidad, sino que los jugadores de los Lobos empezaron ellos a acoplarse mejor en el campo y a pelear un poquito más la pelota y a tener mayor en la pelota. Entonces el partido como que se emparejó un poco, pero afortunadamente el equipo en el segundo tiempo salió con las mismas ganas de los primeros minutos del primer tiempo, y bueno, y afortunadamente ya en el ocaso del partido cayeron los dos goles que para hacer el 3-1. Recuerden que la España empezó ganando un gol de penal que lo convirtió Darrington Huerto en el primer tiempo. Y ya como el minuto 30 nos empatan los Lobos de la UPN, y es ahí es donde le digo que los Lobos de la UPN ellos empezaron a marcar un poquito más y a tener la pelota, a saberla manejar, a saberla tener. Entonces, no es de que la España bajó intensidad, no, como mucha gente quiere hacer creer, no, sino que recuerden que hay un rival que son 11 jugadores también, y se debe respetar también el trabajo de ellos. Entonces, igual, el España tuvo una jugada muy buena, tuvo dos pelotazos que pegaron en el poste, uno de Darrington Huerto y otro de Joe Benavides. Entonces, el España ya se va encontrando muy bien la participación de Vieira, la verdad sí me gustó. Sí me gustó, estuvo muy acertada, y la verdad que me gustó el equipo. Esperamos que este domingo salga con mucha más intensidad y que obviamente el partido se dé para que la máquina gane. Imagínense si la máquina gana, ¿cómo nos vamos a poner en una situación privilegiada? Ya que ya saben, vamos a recordar la tabla de posiciones. Ahí está, la máquina viene en tercer lugar. La máquina ganando este partido, nos ponemos a 28. Esperemos de que el partido que va a jugar Olancho con la Real Sociedad allá en Tocoa, bueno, yo espero que la Real Sociedad pueda hacer lo suyo y que pueda ganar. Ahí los resultados se van dando a favor de nosotros. Y recuerden también, Aurinegros, algo importante es que estamos en zona de clasificación para la Liga CONCACAF, para la Liga de Campeones, el torneo internacional en el cual tuvimos una buena participación llegando hasta semifinales. Entonces, el España, en cuarto lugar, está en zona de clasificación. ¿Por qué en zona de clasificación? Porque en ese torneo clasifican los primeros tres de la tabla general. En este caso, ahorita está clasificado Olimpia, Olancho y Motagua. Pero hay un cuarto. En caso de que Olimpia pase a la final, pero no quede campeón, entonces sí entraría un cuarto, que es el de la cuarta posición, en este caso sería el España. ¿Cómo sería así actualmente si el España entra? Sencillo, que Olimpia no quede campeón, porque Olimpia ya está clasificado por default, porque es el primero en la tabla general, entonces ellos ya están clasificados, de acuerdo. Olancho y Motagua también, porque cerraron en una buena posición, pero clasificaría un cuarto en caso de que
Olimpia vaya a la final y que con cualquiera que vaya a la final, ya sea un ejemplo, Olancho o Motagua, imaginémonos de que ahí ya terminó el torneo. Imaginémonos de que la final fue Olimpia o Olancho y la ganó Olancho. Entonces, en este caso, entra la máquina de cuarto como mejor cuarto. O también, otro ejemplo, que Olimpia pase a la final con Motagua y la gane Motagua, entonces clasifica España como mejor cuarto. Pero, si Olimpia va a la final con cualquiera de estos dos, de entre Olancho y Motagua, imaginemos, ahorita estamos imaginando de que el torneo ya terminó y que así se cerró la tabla general. Así es, España en cuarto. Y Olimpia queda campeón. Entonces, ahí en ese caso no clasifica la máquina se quedaría fuera. Entonces, es por eso tan importante, que España clasifique de segundo lugar, Entonces, ahí está, mis amigos aurinegros. Entonces, este domingo, recuerden, ya hay precio normal, Sol, para la gente que no pudo comprar en la promoción, está Sol, que vale 125, está Sombra, que vale 250, y Palco, que vale 500 lempira. Entonces, aurinegros, esta es la oportunidad, tu equipo lo necesita, la máquina necesita del apoyo tuyo, la máquina necesita ver a su gente, el equipo necesita... los jugadores necesitan ver a su gente en la grada, apoyándolos, diciéndolos que sí se puede, Entonces, dejemos las diferencias, como siempre lo hemos dicho, tanto jugadores, directivos, afición, dejemos las diferencias ahorita. Ahorita eso es lo menos importante ahorita. Lo importante es clasificar, lo importante es jugar bien, lo importante es ganar. Eso es lo importante. Porque recuerden que de este domingo que viene al otro nos toca ir a la plaza de Olancho a jugar contra los Potros. Los Potros es un equipo que está bien dirigido, que juegan muy bien al fútbol. Entonces, nuestros guerreros van a necesitar ese aliciente y ese plus de haber ganado sus partidos de local. Y vamos a ir a esa prueba de juego a la plaza de Olancho. Recuerden que Olancho, el estadio, es una plaza fácil, una plaza complicada, porque ahí va a tener esta prueba de juego la máquina, y qué mejor se vaya para el partido de Olancho con su gente. Y qué mejor que se vaya con su gente despidiendo con un triunfo aquí, cerrando de local contra el Vida. Entonces, va a ser importante, aurinegro, que vayamos. Entonces, ahorita vamos a leer comentarios. Miren, y algo que tengo que decirles. Fui objeto de un engaño, de una estafa. Me robaron la página. Afortunadamente, ya ahorita yo logré que me pusieran de administrador, por eso estoy haciendo este Facebook Live. Todavía tengo en disputa con la gente de Facebook. Yo mandé todos los reportes y todas las evidencias de que yo soy propietario de la página. Entonces ellos están ahorita arreglando esta situación y hay un gran número de posibilidades de que me devuelvan la página, la propiedad de la página, porque ahorita estoy como administrador. Entonces, por eso es, estimados aurinegros, de que he estado un poco así, tranquilo, no haciendo muchas publicaciones, ¿va? Porque por lo menos logré de que me pusieran de administrador. Al principio me habían quitado todos los accesos, o sea, yo ya no tenía la página. Yo cuando entraba al Aurinegro Enmascarado, entraba como un espectador, como ustedes están entrando ahorita, simplemente como seguidor. Entonces, pero ya ahorita ya estoy como administrador y posiblemente la otra semana yo espero de que ya me devuelvan la propiedad de la página. Así que ustedes tengan mucho cuidado también. Yo sé que muchos de ustedes tienen páginas. Tengan mucho cuidado si reciben un mensaje de WhatsApp o un mensaje por Messenger.
eso no es gente de WhatsApp, esos son estafadores que lo que quieren es apoderarse de la página. Entonces, no le paren bola si reciben un mensaje de WhatsApp o si reciben un Messenger. Facebook se comunica con nosotros por medio de notificaciones dentro de Facebook. Ahí sí es peligroso. Pero si es por fuera, por WhatsApp, por un mensaje de texto o por Messenger, eso, ignoren esos mensajes, por favor, porque no es justo, no es justo y no es correcto que hagan este tipo de acciones. Imagínense, esta gente que me robó la página, porque yo marqué el número, es en donde me estaban escribiendo, y es de Pakistán. Es de Pakistán. Actualmente, el dueño de la página, el usurpador de la página, es una página, es un usuario que se llama Celos Culiacán. Me imagino que es algo de, me imagino que esa es una red que están en Pakistán, en México, y hacen este tipo de situaciones. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces vamos a leer comentarios. Dice Brian López: domingo nos ubicamos en el segundo lugar, si Dios lo permite. Excelente, Brian López. Manuel Riego manda un emoji. Miguel Ángel: saludos enmascarado, el domingo por ese segundo lugar. Así es, papá, el domingo vamos por ese segundo lugar, vamos con todo. José Fuentes: saludos enmascarado, el domingo nos ponemos de segundo. Así es, así es. Yo les pido a todos ustedes que me ayuden a compartir Aurinegro para que lleguemos al mayor número de Aurinegros. Ayúdenme a compartir. Alduvin Espinal: ¿cuándo juega la máquina enmascarado? Juega el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Metropolitano contra el Club Social Deportivo Vida. Giovanni Solano: ¿con quién juega Olancho enmascarado? Contra la Real Sociedad. Espérate, vamos a ver si aquí les puedo mostrar la próxima jornada. Acá está, ahí está. Entonces, la próxima jornada, aquí está, mira, Giovanni, Real España con Vida el domingo, Victoria Honduras Progreso, un partido irrelevante para nosotros, Motagua Maratón. Esto va a ser en Comayagua. Yo espero de que saquen un empate estos dos equipos para que no sumen. Lobos UPN Olimpia, bueno, igual también es irrelevante este partido. Y ahí, como dice, Real Sociedad versus Olancho en la ciudad de Tocoa. La ciudad de Tocoa. Entonces, ahí está. El Olancho juega contra la Real Sociedad en Tocoa. Giovanni Solano: nuevamente necesitamos que pierda el Olancho. Así es, papá, así es, y va a una plaza difícil como la Real Sociedad. Acuérdense que la Real Sociedad contra el Honduras Progreso no se pueden dar el lujo de perder puntos, porque ellos están en zona de descenso. Es más, vamos a ver en qué posición están los en la tabla general. Vamos a ver. Vamos a quitar esta cuestión acá. Mira, ¿en qué posición está Honduras Progreso? Está en la última posición, y la Real Sociedad. Hay 2 puntos de diferencia. Entonces, estos equipos no se pueden dar el lujo de perder puntos. Entonces, ojalá que gane el Honduras Progreso o que empate. Bueno, no sé, cualquiera de los dos realmente, quien descienda, eso, cada quien tiene que buscar cómo hacer para lograr salvar la categoría. Entonces, con que ganen los dos, a mí me da igual. La Real Sociedad igual, tiene que ganar porque juega con el Olancho, ¿eh? Entonces, así está, mi amigo, la situación ahorita con la tabla de posiciones. Honduras Progreso y la Real Sociedad necesitan ganar. Entonces, bueno, vamos a seguir con más comentarios, mi hermano. Dice Andrés Luna Romero: saludos enmascarado, vamos por el segundo lugar, vamos Realeza. Así es, mi hermano. Mous Sánchez: maje, andás el hígado sano para el domingo. Mira, Mous, yo te tengo miedo, viejo. La verdad, viejo, sos violento. Ok, vamos con Mansur Paz. Saludos, el Bull.
Bueno, Karen Medina, manda de Moy, un saludito para Karen Medina, muchas gracias por estar pendiente siempre. Eduardo Cerón, a pesar de la mala temporada, no estamos mal en la tabla. No, fíjate que no. Y acordate que el cambio de técnico, Palomo, muchas veces, yo lo que quiero pensar es de que él estuvo buscando el once ideal, tuvo problemas con ciertos jugadores, pero ya afortunadamente ya la limaron pereza, ya hay un ambiente diferente. Si tú te fijas en la celebración de los goles, todos lo van a celebrar, todos se van a abrazar. Entonces eso ya es algo bueno. Y algo importante también, que Vieira es un excelente jugador, ya jugó de titular y lo hizo excelente. Bueno, metió gol también. Entonces eso es puntos a favor de la máquina. Karen Medina, hay que ir a alentar a nuestra máquina. Así es, vamos con todo tenemos que ir. John González, me alegra verte de nuevo en el rostro, compa, enmascarado. Así es, saludos para John, ahí estamos. Mira, aunque todavía estoy en disputa de la página, caí como una blanca palomita, pero ya se está solucionando afortunadamente. Dice Karen Medina, todos juntos hasta el final. Así es, Karen, todos juntos hasta el final. Únete a esta campaña, Aurinegro, como dice Karen, todos juntos hasta el final. Vamos, la máquina lo necesita, la máquina lo necesita. Y miren, si el España cierra en segundo lugar, anótenlo, vamos por el título. Todos, y el España necesita de todos en este momento, de todos. Olvin Morán, saludos enmascarados, el domingo ganamos, soy Olvin de Santa Cruz, el domingo nos vemos, así es, mi hermano. Ah, y algo importante también, ya la gente del puerto dijo que iba a haber transporte, entonces pónganse en comunicación con la gente del puerto, con ellos, porque van a tener bus, la gente de Villanueva, si no me equivoco, también, no sé si la gente de Progreso también. Entonces, ahorita es cuando la máquina lo necesita. Ahorita la máquina lo necesita. Vamos a alentar. Te invito, Aurinegro, a que seas parte de este resurgimiento de la máquina. Vamos. Claro que sí se puede. Daniel Zelaya, saludos, bro. El domingo nos colocamos en el segundo, si Dios lo permite. Siempre te miro en los en vivo. Muchas gracias, Daniel Zelaya. También te invito a que me ayudes a compartir este Facebook Live para que lleguemos al mayor número de Aurinegro. Muchas gracias. Olvin Morán, el lunes viejo, la despedida en el segundo lugar. Así es, Olvin Morán. John González, enmascarado, yo soy hacker y según lo que me comenta el tipo de hackeo que le hizo a tu cuenta, lo conocemos como Finis, basado en robo de identidad, pero se requiere la interacción del usuario. Sí, es que me engañaron. O sea, yo recibí un mensaje donde me estaban haciendo una propuesta, entonces me pareció interesante. Entonces me mandaron unos pasos, yo iba siguiendo los pasos y ahí fue, viejo, yo sin saber, porque ese es algo, el tema de la monetización, que no toda la gente lo conoce, viejo. Entonces yo iba siguiendo los pasos que ellos me iban diciendo. Entonces ahí yo les di acceso a mi cuenta, ¿ve? A mi cuenta le di acceso y bueno, y ya pasó esto, ¿ve? Tenemos una llamada. Aló, muy buenas. Hola, amigo. Hey, ¿cómo estamos? ¿Quién habla? Habla Víctor Alfaro. Víctor Alfaro, ¿cómo estás, Víctor? Todo bien, aquí viendo al enmascarado dinero. Así es, mi hermano. ¿Y el domingo va fijo para el Olímpico? Ahí estamos, demorando. ¿Vas a ir el domingo? Vamos a ver. La máquina necesita de tu apoyo, viejo. Sí, claro. Ajá, y contame, ¿cómo miras este resurgir de la máquina? ¿Te alegra, te emociona o todavía crees que hace falta mucho? Sí, me emocioné a ver a mi máquina ganar los tres partidos que eran importantes y nos toca un rival que es con una piedra en el zapato, con Servida, correcto. Así que, en mi opinión, en mi marcador, a la máquina se le ve mucho malo, pero va a ganar, pero mínima resultado 1-0. 1-0, creo que se gane, ok. Sí, mira, y traemos una buena diferencia de
de goles también, viejo. Ahorita te voy a poner la tabla de posiciones. Mira cuántos goles a favor traemos 9 goles a favor. Entonces, y como siempre lo he dicho, viejo, que la España ya no reciba más goles, viejo. Sí, eso tiene puntos a favor. Ahora nos toca dar la cara a los Lancho después de este partido. Así es, tenemos que ir a los Lancho. El punto es que nosotros tenemos que rogar que la Real Sociedad le gane a los Lancho y nosotros ganamos el partido este. Correcto. Así tiene que ser. Bueno, mi hermano, ¿algo más? ¿Algún saludo para alguien? No hay saludo para nadie, así que fue un gusto platicar. Ok, saludos, mi hermano, espero que estés bien, muchas gracias. Excelente, bueno, ahí está ya la gente comunicándose. Vamos a cortar la llamada con el amigo. Bueno, ahí está la gente reportando, ¿verdad? Y comunicándose, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, mis aurinegros, vamos a seguir leyendo más comentarios. Entonces, John González, entonces sí. Yo les di acceso a ellos, afortunadamente, pero ya cuando me di cuenta yo de que era un engaño, ya ellos ya tenían acceso, ya me habían eliminado de todo, ya me habían quitado todos los permisos, todo me habían quitado ya, viejo. Pero me dicen que sí, la gente de atención al cliente de Facebook, están ellos haciendo las investigaciones para devolverme la página. Yo espero que si me la devuelvan, ¿no? Si no, va a tocar abrir otra, ¿no? Y esta, bueno, reportarla hasta que la tumben, ¿no? hasta quitarla, ¿no? Pero bueno, por mientras, sigamos acá. Marlen Bardales, Madero enmascarado, ¿qué estás? Madero enmascarado, ¿qué estás? Bueno, no sé qué es Madero. Marlen Bardales, el domingo ganamos 2-0, primeramente Dios que ganemos 2-0. Marvin Guzmán, saludos desde Choloma, bonito programa, así es, mi hermano, muchas gracias, ayúdame a compartir, Marvin, así es, para que lleguemos al mayor número de aurinegros. Vamos a ver más, dice Maritza Valladares, manda corazoncitos aurinegros, saluditos para Maritza Valladares. José Adalí Pineda, saludos enmascarado, el domingo tenemos que ganar o ganar, así es, mi hermano, domingo tenemos que ganar o ganar. Así que aurinegro, yo te invito a que seas parte de este triunfo, a que seas parte de este resurgimiento de la máquina. Yo te invito, vamos al estadio, no perdemos nada, 125 vale sol, ya les voy a poner ahí los precios nuevamente. Karen Medina, hay que vivir una pasión en nuestro fútbol, hay que hacer una fiesta el domingo. Así es, excelente mensaje el de Karen. Maritza Valladares, saludos desde el lago de Yohoa, aurinegro, así es, saludos para Maritza, hasta el lago de Yohoa. Fernando Rivera, Real España cada mañana, así es, mi hermano, así es. Víctor Manuel Pineda, Real España 1-0, vida 0, así es. Bueno, Víctor Manuel, me imagino que es el que llamó en este rato. Marlen Bardales, Palomo tiene que metro, bueno, no sé qué es lo que quiere decir ahí Marlen Bardales, sí me especifica mejor en otro mensaje. WJ Hernández, hay que ganar el domingo, por supuesto, papá, tenemos que ganar el domingo, y claro que vamos a ganar. José Adalí Pineda, aurinegro, todos al estadio este domingo, todos, tú aurinegro que me estás viendo, invita a tus amigos aurinegros a que vayamos al estadio, a que seamos parte de esta fiesta, a que seamos parte del resurgir de la máquina. Entonces, miren, los planetas se están alineando, los resultados se están dando para que la máquina pueda cerrar en segundo lugar y asegurar ya un puesto en la liguilla. Y entonces, y si el España entra a la liguilla, acuérdense que una cosa son los partidos de las vueltas regulares y otra cosa es estar en liguilla. Ya en liguilla es la cosa completamente diferente. Ya la cosa ahí ya cambia. Ahí cualquier cosa puede pasar. Y yo siento en el fondo de mi corazón acá que esta es la copa número 13 de la máquina. Yo te invito a que creas, aurinegro. Igual, si no se dan las cosas, pues no pasa nada. O sea, ya van a volver, la gente se va a volver a molestar, van a venir las críticas. Pero eso es normal. Pero vivamos este momento. Yo te invito, aurinegro, a que vivamos este momento, a que la pasemos bien, a que la estemos pasando bien,
con nuestro amado de equipo. Y bueno, dice WJ Hernández, con todo enmascarado. Vamos con todo. Iris García, hola, buenas noches, enmascarado. Vamos a ganar 2-0, que viva la máquina. Iris García tiene su entrada ya, Iris, porque usted ganó boleto y usted tiene su entrada asegurada. Así que la espero ver allá en el Olímpico apoyando la máquina. El Víctor Manuel Pineda, una pasión que es real. Una gran máquina. Así es, una gran máquina. Así es, una gran máquina. Karen Medina, una camisa del Real España quiero. Vaya, quiere una camisa de la máquina, Karen Medina. Bueno, excelente, excelente. Ahí estamos. Entonces, Aurinegro, vamos. Esto era lo que estábamos pidiendo. Iris García, claro que sí, ahí estaré. Excelente, Iris, excelente. Vamos, Aurinegro, vamos. Vamos, Aurinegro. Vamos a ganar. Así es, bueno. Yo espero que llegue un buen número de gente. Y escuchen la cancioncita de la máquina. Y así es que si me quieres llamar, Aurinegro, puedes marcar al 9906-6596. 9906-6596. ¿Para qué? Podamos hablar, pues, y de qué te parece el equipo, el funcionamiento, que me des tu marcador, a ver cómo ves la máquina. Bueno, vamos a leer más comentarios. Moisés Perdomo, aguardar el comentario, vamos a quedar campeón. Bueno, ahí está, así es, Moisés Perdomo, excelente tu comentario. Viejito, ayúdame a compartir, viejo, para que lleguemos a más aurinegros. Iris García, yo también quiero una camisa de la máquina, dice. Bueno, yo aquí lo que tengo son camisas del enmascarado. Esas son las camisas que yo tengo ahorita. Ponga la chicharrita, dice. Bueno, ya la vamos a buscar, la chicharrita, para ponérsela. José Santos Sorto Castro, saludos, enmascarados, viva la máquina. Así es, muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Y bueno, eso es lo importante, estar interactuando con ustedes, estar motivando a la gente. Yo sí creo en la máquina, y tú también tienes que creer en este equipo, hermano. Todos tenemos que creer en este equipo, todos tenemos que jalar bajo la misma dirección. Así que yo te invito realmente a que te unas, a que jalemos todos hacia la misma dirección, porque la España lo necesita. Ya ahorita, ya el equipo ya está dando un buen fútbol, tal vez no el mejor, pero ya sí las cosas se van dando mejor, ya está haciendo jugadas mucho más interesantes, ya los jugadores están, ya hay un ambiente diferente, ya se logra ver un ambiente diferente, tanto dentro y fuera de la cancha. Entonces, yo estoy muy alegre y estoy seguro que Julio Rodríguez está haciendo un gran trabajo y todo su cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo. La crítica, siempre va a estar la crítica, y la crítica es parte del éxito, porque si nadie critica, si nadie denuncia, entonces es muy difícil de que las personas se den cuenta en dónde están fallando. Entonces, la crítica es buena muchas veces, pero ahorita ya criticamos mucho al equipo. Ahorita unámonos, montémonos todos en la máquina y vayamos hacia el éxito, y vayamos hacia la 13. Montémonos a la máquina. Yo te invito a que te montes a la máquina. Yo voy montado a la máquina, ¿y tú? Bueno, vamos a ver. Moisés Perdomo manda un emoji. Juan Bardales Méndez, saludos, enmascarado, de aquí de Choloma, excelente, mi hermano. Víctor Manuel Pineda, Real España, tricampeón, nadie nos gana porque jugamos de corazón. Así es, esa es una canción que está mandando Víctor Manuel. WJ Hernández, esperemos el domingo a que Veira otra vez de titular, enmascarado. Sí, la verdad lo hizo bien. La verdad, yo siento que hoy sí entró de titular y lo hizo muy bien, Veira. Muy bien, mi respeto. Los otros partidos yo siempre decía que miraba mejor a Veira de cambio, porque cuando entraba de titular, como que perdido, como que no se encontraba en el juego, pero ahorita ya la cosa fue totalmente diferente. Y yo espero que le siga dando más oportunidad, más minutos a los jóvenes. Aceituno necesita minutos, y este muchacho de Osorto también necesita más minutos. Entonces, bueno, y eso es lo importante, miren, que haberle dado oportunidad a los jóvenes
porque ya ellos ya van agarrando más confianza, más experiencia. Tienen a Tatum, lo ha hecho muy bien. Viene Carter Foden también. O sea, ya el España prácticamente, me voy a atrever a decirlo, ya el España puede tener dos cuadros titulares. Los titulares y la banca, y no debe de haber ninguna diferencia, y es a eso a lo que necesitamos ir, porque recuerden que estamos en zona de clasificación del torneo internacional de CONCACAF, entonces, y ahí vamos a necesitar echar mano de estos jóvenes, ahí vamos a necesitar mano echar de estos jóvenes. Josué Flores Flores, viva la máquina de Norte Carolina, lo veo, aguante Lauri, así es, Josué Flores. Moisés Perdomo, Osorto tiene que seguir jugando, excelente, así lo mismo pienso yo, lo mismo pienso yo, Osorto tiene que seguir jugando. Víctor Manuel Pineda por la 3, Abrinegro, vamos. Aves Nocturnas y Locomotora Desquiciada, así es Víctor Manuel. Juan Bardales, ojalá que seamos campeones, ojalá viejo, eso es el sueño de todos nosotros, eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros anhelamos, viejo, quedar campeón y celebrar un título más, porque ya lo necesitamos, ya lo necesitamos. Así que, yo te invito, súbete a la máquina, vamos, vamos rumbo a la 13, vamos, yo sé que sí se puede, yo sé que sí se puede. Bueno, entonces, Abrinegros, esto fue todo, entonces recuerden, recuerden, tenemos los boletos, los, ahí están, recuerden, vamos a quitar esto, ya saben, todos juntos hasta el final, Real España Vida, domingo 23 de abril, Estadio Olímpico, 6 p.m., La Boletería, Sol, 125 lempiras, Sombra, 250 lempiras, Palco, 500 lempiras, y si tú compraste la promoción, tú no tienes que comprar boletos porque ya tienes tu boleto. No te vayas a confundir porque mucha gente me ha estado llamando, me está escribiendo que si con ese boleto van a poder entrar el domingo, perfectamente van a entrar el domingo. Así que no vayas a botar tu boleto porque con ese boleto es válido para asistir al partido de este domingo. Mi hermano Sauri Negro, así es. Bueno, vamos a leer otro comentario. Karen Medina, salúdame a mi esposo Rafael Molina, así es, un saludo para Rafa, gran persona Rafa, realmente mi respeto y admiración para ustedes, hacen una muy bonita pareja ustedes, Karen, Rafa y Karen, muchos saludos para ustedes, se les aprecia mucho. Bueno, entonces ya estamos por despedir el programa, es rápido, corto, y bueno, mi agradecimiento nuevamente por haber compartido, por haber comentado y por las llamadas que hicieron. Bueno, solo recibimos una llamada, pero bueno, eso es lo importante de interactuar con ustedes, de estar aquí interactuando con ustedes, y que, ya saben, feliz fin de semana. Hoy es sábado chiquito, mañana es sábado, así es que espero que la pasen bonito, nada con exceso, todo con tranquilidad, y ya saben, arriba la máquina, vamos, yo me monto en la máquina, y tú, ya te montaste en la máquina, vamos. Vamos todos hacia la máquina. Así es que, chau, 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 chau.
general, los campeones. ¡Que viva la máquina, sí, señor! ¡Con una cesta de